¿Qué tal? Ya son las 9. Buenas noches, Saltillo. Buenas noches allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de 16 grados. Este es un pequeño resumen de la mejor información que hemos preparado especialmente para usted el día de hoy. El alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, será el nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Social en Coahuila. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís abre las puertas de su gabinete al presidente municipal de la capital tras reconocer su gestión y logros obtenidos durante los últimos 4 años. Su carrera política va en ascenso, destaca el mandatario estatal. Misión cumplida, el alcalde Manolo Jiménez Salinas presenta su cuarto y último informe de resultados al frente de la capital coahuilense. Saltillo es una ciudad segura, competitiva y con mejor calidad de vida. Esto lo resalta el edil. Justicia para Blanca. Autoridades penales dictan una sentencia de 26 años de prisión a Luis Carlos Hernández Fuentes. Fue hallado culpable por el delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de su expareja, a quien quiso degollar tras una discusión. Le tendremos aquí todos los pormenores. Solo un milagro podría salvar al pequeño Caleb. Él es el sobreviviente de la tragedia de Los Chorros. Tras el fallecimiento de sus padres, el bebé de 1 año y 6 meses lucha por su vida en un hospital privado de Saltillo, aunque los pronósticos médicos son poco favorables debido a las heridas que sufrió tras caer a un barranco de más de 20 metros de profundidad. Una banda de empistolados emboscan a un automovilista sobre la carretera Monterrey-Saltillo en medio de la noche y lo despojan de su automóvil, abandonándolo en medio de la nada. Los presuntos zampones lograron evadir a los elementos de la Guardia Nacional que les seguían la pista. En la región norte del estado, elementos de la Policía Municipal de Piedras Negras logran el aseguramiento de 3 adultos. Son señalados por drogar con cristal a 2 menores de edad para presuntamente realizarles un exorcismo. Además, nada frena el tráfico de migrantes. Autoridades capturan a un grupo de más de 130 indocumentados que pretendían cruzar a Estados Unidos y van acompañados de varios polleros. La Secretaría de Salud Federal alerta a la ciudadanía sobre la proliferación de falsas páginas y redes sociales que ofrecen a la venta falsos certificados de vacunación anti-COVID para quienes se niegan a recibir la dosis, pero necesitan el documento para trabajar o viajar. Le tendremos aquí todos los pormenores para que usted no caiga en este engaño. En el plano global, México pone en marcha la Jornada Nacional de Aplicación de Dosis de Refuerzo Anticovid de AstraZeneca a todos los adultos mayores. Además, el Sistema Nacional de Seguridad perfila la posibilidad de crear una licencia de conducir única y universal para todos los estados del país. Edgar Javier Suazo nos tendrá aquí la información nacional e internacional más relevante de este martes. La cobranza extrajudicial será un delito en Coahuila. El Congreso del Estado analiza penalizar los actos de intimidación, hostigamiento y simulación de embargos que son practicados por múltiples despachos de cobranza para amedrentar a quienes presenten algún tipo de adeudo. Los responsables podrían ir a la cárcel durante 4 años. Los detalles los tendremos más adelante. El Piturro, este es un testimonio de la faena en el olvido. Le tendremos el extraordinario caso de Alberto Rodríguez Guevara, novillero y prometedora estrella de la Fiesta Brava de Saltillo, cuyo legado ha quedado sepultado en el más profundo abandono de las calles de esta capital. No se despegue y le recuerdo que estas son las noticias de mañana que usted debe conocer hoy, antes de irse a dormir. ¿Ya estamos listos? Comenzamos.